Mi gente, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tal vez ustedes hayan visto por ahí en las noticias que la economía del mundo está hecha un caos y que todo está carísimo. Pues hoy los voy a invitar a hacer mercado conmigo y para que nos demos cuenta cómo está la economía aquí en Estados Unidos y cuánto vale hacer un mercado de una familia promedio de 3 personas aquí. Obviamente los costos no representan todos los costos de Estados Unidos, solamente los costos que hay hoy en Orlando, Florida, porque como ustedes saben son 50 estados y los costos cambian muchísimo, a veces hasta entre las mismas ciudades. Los costos de Orlando no son ni parecidos a los costos de Miami, así que camine y miramos cómo nos va hoy. Bueno, pero ustedes saben que yo casi siempre estoy acompañado por mis ayudantes, ¿no? Hoy me traje mi ayudante número uno, Sara Juliana. Sara Juliana, salude. A ver, porque hermano, yo no puedo hacer mercado solos porque esta mano no me sirve para nada después de la operación, ni para empujar el carrito. Entonces, bueno, hagamos mercado, a ver. ¿A dónde más íbamos a venir sino a la cadena minorista más grande de Estados Unidos y quizás del mundo? Walmart tiene tiendas en todas partes, hermanos. Les voy a mostrar lo que generalmente compramos nosotros en un mercado que hacemos cada semana. A ver cuánto nos vamos a gastar. Empezamos por las limonadas. No hay limonada. Solo hay de esta. Nosotros compramos una más grande, así que por aquí no vamos a empezar. Miremos a ver, la fruta y la verdura. Platanitos a 33 centavos cada platanito. Vamos a echar unos 3 o 4. Estas zanahorias vale 1.96. Y estas espinacas 2.98. ¿Qué champiñones les gustan a ustedes? A mí me gustan estos blanquitos. 1.98 estos champiñones, parece que sí. Los más baratos ya se fueron. Miren cómo están las cosas, ¿no? Lo más barato ya no hay. Y apenas son las 11 de la mañana. Vinimos a hacer mercado relativamente temprano. Aquí, al contrario de Colombia, en Colombia la cebolla larga es larga. Es así, la parte blanca es como así de larga. Aquí nos va a comprar estas cebollitas todas chiquiticas. Y este gajito de cebolla vale 1.27. Cada paquete de naranjas 4.98 cada. Pero la verdad esas naranjas no están muy bonitas que digamos. Venga a ver. Llevemos estas. A ver qué. Caminen a ver. Por aquí los bananos. Valían 58 centavos la libra. Pero es básico. Por aquí hay una caja, mira. Vamos a echar estos bananitos. Esta bolsita de camarones, 6.67, dice que son 340 gramos. Un poquitico más de media libra. Por lo general compramos esta carne que dice que tiene menos grasa. O sea que es como carne molida, pero carne magra. Esta carne está a 6.23. Este poquitico de carne que son como una libra de carne molida. 6.23. Una libra de salmón, exactamente una libra, 11.48. Vamos a echar este salmoncito ahí. Esto es un poquito más de una libra de pechugas de pollo, vale 6.86. Estas alitas y alitas normales de pollo, 8.77. Dice que la libra está a 4.28. Esto es un poco más de 2 libras de alitas de pollo. Bueno, aquí una comparación, miren. Este es el jamón de esta marca, que es un jamón súper rico. Este vale 4.98, pero está el mismo jamón, el Honey Ham. Este jamón es de la marca propia del supermercado y este está a 3.48, o sea es casi dólar y medio por debajo. ¿Ustedes cuál llevarían? Un quesito. Yo llevo este sí lo llevamos. Este es marca propia del supermercado, $2.22. Mire, pueden llevar 18 huevos por 6.24, pero porque estos son orgánicos y tienen un poco de vainas y son de gallinas de verdad. Se supone, ¿no? Tienen ese sello. Ya de aquí a que usted lo pueda comprobar, eso sí no lo sé, pero estos son los que vamos a llevar, ¿no? O viene y lleva esta caja que trae 60 huevos grandes por $12.03. $12. Pero aquí hay otra caja que tiene, yo no sé cuál será el precio real, porque aquí dice que esos
60 huevos valen 10,38. Debe haber una diferencia entre esos y esos. Mira, esta es una grandísima, grandísima diferencia, porque este es el pan que nos gusta a nosotros. Este es el pan, se hace en el horno y está en 5 minutos. Y este mismo pan, pero de la marca del supermercado, vale 88 centavos la lata. Eso es tremendo ahorro. Menos de la mitad del precio que este. Un galón de leche, 3,47. Pero nosotros hoy no necesitamos leche, no vamos a llevar. Este jugo, 2,48. Esto hace parte de nuestra dieta. Por lo menos hace 6 meses, la lata de estos frijoles está a 90 centavos. Por aquí un pedacito que hay como medio latino. Llevamos de estas galletas que son de una marca colombiana. Son buenísimas. Y las incluimos dentro de las onces o lo que llevamos para el trabajo o cuando la niña va para el club o el colegio. Mire, ahí bonjour. El bonjour, ¿por qué no está en la nevera? Yo no me compraría este bonjour, la verdad, porque debería estar refrigerado. No. Hay arequipe, hay avena. No. ¿Quieres avena? ¿De esta? Avenas para Juliana, 98 centavos. Aquí una muy buena comparación, mi gente. Miren, aquí en la mayonesa, esta vale 4,88. Que esta es la marca, una marca muy reconocida. Yo siempre llevo esta marca porque es la que me gusta a mí. Pero, por ejemplo, si ustedes miran la Kraft, está $1.30 por debajo. Y la marca del supermercado, casi que $2 por debajo. Miren, esta está en 2,80 y está en 4,88. Economía sí hay, sí se puede economizar, pero te toca a usted cambiar de marca. Vinagre, mi gente, vinagre de sidra de manzana. Sidra, no puedo decir sidra. Es buenísimo. Yo me tomo una cucharada por las mañanas, disuelto en un vaso de agua. Es tremendo. Voy a llevar uno, voy a llevar un galoncito de este vinagre, porque nosotros lo utilizamos para limpiar las cosas en la casa. Este sí, no me importa la marca. Vamos a empezar a pagar a ver cómo nos va. Juliana, por favor, empaque. Es difícil. Échenle ojo. Todo fueron $126.15. $126.15. Para una compra de una semana con lo básico, porque no compramos ni arroz, ni aceite, ni café, por ejemplo, nada de aseo. Entonces, bueno, pero entonces ustedes, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo están los precios donde ustedes viven? Si usted vive aquí en Estados Unidos, pero vive en otro estado, ¿cómo lo vio? ¿Qué tanto vale una libra de carne donde usted está, o una libra de arroz? ¿Qué opinan ustedes de los precios? ¿Está barato? ¿Está igual? ¿Está muy caro? Les puedo decir que a lo que nosotros compramos hace 6 meses, sí está un poco más costoso. Seguramente habríamos llevado muchas más cosas con $120 hace 6 meses. Pero también está el truco de que usted puede comprar marca propia del supermercado. Ahí seguramente se va a ahorrar unos dólares. Así que mi consejo es, si usted necesita ahorrar, cambie de marca y cámbiese a la marca propia del supermercado. Y listo, hermanos. Por hoy este video ha llegado a su final. Como siempre, muchísimas gracias por haber venido hasta el canal. Pórtense juiciosos, cuídense mucho. Nos estamos pillando en los próximos videos. Si le gustó este video, por favor, denle me gusta, suscríbase al canal y nos vemos al rato. Suerte es que les digo, chao, Lin. Ay, Dios mío. Mire esa vaina. ¿Qué pasó ahí? A Aleja le gustan rojos, a mí me gustan negros. Pero les puedo... No, pues no compramos arroz. ¿Qué tanto vale una libra de carne donde usted está? ¿O qué más compramos nosotros? ¿Tomate? Ni siquiera compramos pan.